Es decir, eso es, eso es lo que eh, yo veo. Y entonces, bueno, se da un choque en Cataluña, se va a dar un choque en Cataluña, pero que yo creo que es histórico. Es el, la alta burguesía, el mundo rural, que apoya a eh, Junts por Cat, y eh, los sectores urbanos y funcionales y la pequeña burguesía que apoya a la Republicana de Cataluña. No es nuevo, esto ya se, se viene dando históricamente. Y esos dos sectores que tienen intereses muy distintos, pues... Eh, llegará el momento que chocarán. ¿Y chocarán por qué? Porque al final, más allá de la, de la republiqueta y la independencia futura, ya para mm, no se sabe cuándo, está el hecho de que hay que gobernar la Generalitat, y eso es gobernar el presupuesto, y eso es gobernar las televisiones, y eso es gobernar eh, la educación, y eso es gobernar bueno, demasiadas cosas. Lo que no está haciendo ahora el gobierno de la Generalitat, que gobierna el dinero para cuestiones de soberanía. Utiliza bueno, la televisión para cuestiones de propaganda y adoctrinamiento, pero no está gobernando para los ciudadanos. Claro, pero hay que tener en cuenta también cuál es la situación de ese gobierno. Es decir, por ejemplo, Torra. es que, eh, ¿Por qué sigue estando Torra ahí? Porque le interesa Pedro Sánchez, yo ya lo había quitado. ¿Y ¿Le interesa por qué? Porque si sale Torra, ¿quién, va a estar, quién está de vicepresidente y pase a ser presidente de pues la Nacionalidad ¿Quién pasaría a ser presidente de la Generalitat? Aragonés. ¿Uno, uno de Esquerra Republicana? Era Aragonés, claro. Claro, de es de decir, y entonces, como lo que interesaba entre es la fractura, pues Pedro Sánchez seguirá manteniendo la fractura.